espiritual tiene que ser que yo esté muerto espiritualmente también. ¿Por qué? Porque el hombre carnal no puede discernir ni ver las cosas espirituales. Por eso que usted ve cristianos que se afligen cuando le viene una enfermedad. ¡Ay, me voy a morir! ¡El doctor dijo que ya me voy a morir! La Biblia mía a mí no me dice eso. La Biblia mía me dice que Cristo llevó todas las enfermedades a la cruz del Calvario. Y que por su llaga nosotros fuimos. Entonces, Dios no es hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Pero mi condición espiritual, que yo nunca me he enlazado con Él para hacerme uno con Él y vivir conforme como Él dice, Él permite que el devorador venga. ¿Qué dice la Biblia? Y creó Dios al destructor, ¿para qué? Para que destruya. ¿Y al herrero para qué? Para soldar. O sea, Satanás permite que venga el devorador. Satanás permite que venga la crisis, que venga la prueba, que venga la aflicción. ¿Por qué? Porque él mismo es que la provoca. ¿Hello? Pastor, ¿qué te me está diciendo entonces? Que Dios permitió que venga la enfermedad. A veces Dios permite que llegue la enfermedad. Porque es para testimonio de su nombre. Pero usted tiene que hacerse uno con Él y estar firme, que aunque le venga la enfermedad, Él te va a sanar, Él te va a libertar, Él va a pelear por ti. Pero no estamos firmes, claudicamos en dos pensamientos. Vamos, me voy a morir. Me voy a morir. Y ya está confesando. Y el doctor lo primero que te dice: ¿de qué se murió tu abuelita? Ay, de lo mismo también. Ah, pues tú también te mueres de eso. La Biblia dice: no traiga memoria, ¿qué? El pasado. Porque aquí que yo hago cosas nuevas. Entonces, si yo hace cosas nuevas, ¿por qué yo tengo que estar enferrado al pasado? Por eso que cuando llega el enfermero, el doctor te dice: ¿de qué se murió tu abuela? ¿Y tu papá? ¿Y tú y tu abuelito? ¿Y tu tatarabuelito? Y usted comienza: ¡ay, sí! Ya te está confesando. El poder de semejanza es de que usted confiese y declare la cosa. Dile a esa montaña que se mueva y se moverá. ¿Cuál es la montaña? El problema, la enfermedad. Lo que usted hace, la pared frente a Juárez: muévete, que voy a cruzar por ahí. Imagínate la frontera de Juárez y la montaña: muévete, que voy por allí. Él está hablando claro. Dile a la montaña. ¿Qué es la montaña? El problema actual del presente. Y para que el problema se tenga que mover, ¿qué es lo que tiene que haber? Compromiso con Dios, integridad con Dios, ayuno y oración.